traquetos para arriba y para abajo porque eso era normal, ¿entiende? Entonces, como la película que él hizo era de traquetos, él como que le sonó. Y me dijo, Fabio, ¿que te gusta actuar? Y yo, hágale, dígame, ¿qué hago? Y ahí fue donde arrancó todo. Esto es por el montón de historias que tiene un taxista. ¿Y usted siempre hace libretos o qué? ¿O cómo es cuando le mandan el libreto? ¿Se puede seguir en el guión o le toca seguir la línea? No, conmigo hay una particularidad y es que les gustan mis improvisaciones. Como yo soy actor natural, entonces los directores, yo no tengo técnicas. Entonces, confían en que yo sea un buen improvisador. Entonces, la primera película que fue Suma y Restas, improvisé como que muy bien y ya me llaman y me dejan improvisar. Es muy difícil que lo dejen improvisar a uno, porque el otro actor se pierde, porque hay una palabra que el otro actor está esperando, que es el carro blanco, y si yo no digo el carro blanco, él está esperando que yo diga carro blanco, y yo no dije carro blanco, y son todos desesperados, pero si vos sos un buen improvisador, el director confía en vos, y entonces ya le hacen el reclamo al otro, escúchelo mijo, escúchelo, pero todos los actores me dicen, Fabio, ¿qué vas a decir, hombre? Yo no sé, mano, ¿qué voy a decir? Yo brego a pegarme lo que más pueda al libreto, pero lo normal es que yo no me apegue al libreto. Qué bueno, Fabio, tenerlo en nuestro set. Es muy importante que vean ustedes los artistas, los que siempre están ahí, y mucha gente que le gusta hacer cosas en este confinamiento. Ahí tiene mensajitos como Fabio Restrepo, que él no se quedó quieto. Cogió su YouTube y ¿cuántos seguidores tiene ya en el canal? En 2 meses vamos en 1200 y eso como que es un golazo. Porque les gusta, de verdad, es muy charro. El hijo mío es un gago que no sabe pronunciar la R. Entonces, uy, papá, es ese consejo conmigo. Usted es muy traquible conmigo. Y además los contenidos son muy chistosos. Entonces bueno. La gente se encarretó con el gago, que es bien vago. Y además, no es pronunciar la R, que es una muletilla, es un avioncito, él sí sabe. Sino que o sea, que la gente no que se conecte ahí, sí, y ahí se va a reír demasiado. Seguro, con toda seguridad. Manden un mensaje a toda la gente que nos ve, que eso sí es muy importante para la gente que está en este momento, que dice, no, es que yo estoy aburrido, no quiero volver a estudiar, no quiero aprender. Un mensaje para que digan, no, vea, sí se puede hacer cosas, sí se pueden... Mira, tengo 60 años y uno dice, la vida sigue y me tuve que reinventar. O sea, hay mil cosas para hacer, no dejemos... que los rumores ni todo, hagámonos los locos, los que no está pasando nada, para que se nos despierte el entendimiento, nos abramos a todo. Bueno, Fabio, muchas gracias por estar aquí en AR21 TV. Las redes sociales de Restrepo SOS, que eso sí es muy importante, para que estén conectados. Como estamos siempre con buenos artistas hoy, con un buen, ¿cómo se dice? Una buena comidilla de arte, queremos mostrarles más arte. Entonces, Fabio, a toda la gente que nos sigue, que está siempre conectados, denle las redes sociales, donde los pueden conectar a Restrepo SOS. De pronto, si quieren hacerlo reír en vivo, en directo también. Sí, es por eso. Sí. Y ahí ya estamos poniendo el teléfono y todo, porque esa es la idea. Entonces, Fabio Restrepo.